Vamos a ponerle. Miren, este día voy a hacer unos deliciosos cupcakes navideños. Verán qué fácil lo vamos a hacer, decorados con el queso crema y la mantequilla. Esa combinación que hice en el último video lo voy a estar haciendo aquí. Y aquí tengo esta caja que está delicioso, ya lo hice. Esta por 25 centavos en Walmart, yo la agarré después de temporada, así es de que sabe delicioso a canela. Pues miren, aquí hay leche, una taza de leche, lo que es media taza de aceite vegetal. Por supuesto, tres huevos a temperatura ambiente, que es lo que te pide la caja. Pero la caja te está pidiendo, en lugar de leche, agua. Pero yo le puse leche, que sabe deliciosa. A cambiarle poquito para que tenga un sabor más intenso. Bueno, pues miren, aquí también tengo para hornear los cupcakes. También tengo los capacillos o los cupcake liners que voy a estar utilizando. Y aquí al final los voy a poner, verán qué bonitos. Y aquí obviamente el bol para mezclarlos manual. Este me fascinó. De verdad, si ustedes tienen la oportunidad de agarrar esta caja, agárrenla. Es fácil y delicioso hacerlos. Y los vamos a transformar. Van a ver, vamos. Aquí es bien fácil mezclar esto. Ya está todo listo. Ya no hay nada que cernir, solo abrir la caja. Tiene un olor intenso, delicioso. Ay, huele a especies deliciosas de temporada. Y sabe, no tienen una idea ustedes. Oigan, y por 25 centavos, wow. Pues más delicioso todavía. Aquí le vamos a agregar todo junto. Aquí no hay nada que cernir ni nada, como les dije. Los tres huevos que les está pidiendo. Media taza de aceite, que también lo está pidiendo la caja. Aceite vegetal. Y una taza de leche. La leche tiene que estar a temperatura ambiente. Todo junto y lo vamos a mezclar. Súper fácil. Bueno, antes de hacer todo esto, empezamos precalentando nuestro horno a 350-180 la conversión. Y después de eso, vamos a meter nuestros cupcakes. Miren qué delicioso es que queda. Entonces vamos a agarrar, esta es la medida que me gusta, miren, está perfecta para cada cupcake. Ya, esto es ahora sí que lo usual de cada cajita cuando compramos la caja, pero fácil va a ser la decorada y van a ver qué bonitos van a quedar. Bueno, llenamos todo. Esta medida está perfecta porque es una tercera parte de lo que es el capacillo para cupcakes y no se llena completamente, porque si lo llenan se va a tirar y se va a pegar en esta parte de aquí. Así es de que seguimos. Entonces los metemos al horno entre 18 a 22 minutos. Lo checamos del medio, sale seco, ya está. No se les vaya a pasar. Recuerden que la parte de abajo queda como cafecita, no quemado. Así que cuidado, regresamos y les digo cuántos fue que salieron. Pues en lo que está, ahora sí que nuestros cupcakes, ahorita los voy a meter al horno, me salieron lo que son 12, 14, 16, 18 en total. Aquí los tengo, van para el horno todavía, está calentando el horno. Bueno, entonces vamos a pintar lo que es la combinación del queso crema con
la crema de mantequilla. Y tengo lo que es el colorante, aquí está súper rojo intenso. También está el rojo navidad, pero necesitas hacerle bastante para que pinte rojo rojo. Así de que voy a utilizar lo que es este. Este sí me gusta mucho. Bueno, entonces voy a pintarlo. Aquí está. No sé si les comenté, pero si no, recuerden que esta receta yo la dejé en el video pasado. Así es de que la van a encontrar muy fácil. Está bien deliciosa esta combinación y fácil de hacer. Así es de que es lo que voy a utilizar ahorita para hacer estos cupcakes navideños. Esto también de pintar la crema, miren, tiene que quedar bien parejito el color, que no nos quede rayado como blanco con rojo, no. Tiene que estar bien mezcladito, miren. Ahí está perfecto. Por eso es muy importante que agarre una espátula de estas, de silicón o miserable, como la conozcas, y le quites todo lo que quedó pegado y ahí está perfecto ya. Déjenles muestro. Miren nada más qué hermoso color. Ya bueno, ya la tengo lista. Entonces voy a esperar a que salgan mis cupcakes, se enfríen y después regresamos para que vean qué hermosos los vamos a dejar. Bueno, regresamos. Pues miren nada más. Aquí en esta base es lo que lo voy a poner para que se miren bien bonitos, bien navideños. Ya salieron, miren, súper esponjositos. Y pues bien sencillo. Con la combinación que hicimos, vamos a ponerle. Aquí tengo azúcar en grano, miren. Lo que voy a hacer es solo en las orillas le voy a poner. Así. Aquí tengo fondant ya estiradito. Tengo un cortador de arbolito muy pequeño. Es con el que voy a estar trabajando. Hago mis cortes. Para 18 cupcakes, que eso fue lo que hice. Ahí está. Y pues ya tengo aquí algunos cortes. Lo que voy a hacer es en la parte del medio. Ya sé que lo pongan acostadito. Así, muy sencillo y miren, súper esponjositos. Así vamos a decorar uno a la vez, hasta terminar todos los 18 que nosotros horneamos. Y pues así fue como quedaron, miren, súper sencillo, delicioso y muy básica decoración. Con unos cuantos ingredientes, una caja para hacer estos cupcakes, miren, salió muy bonita esta receta. Así es de que, pues espero que haya sido de su agrado, nos vemos en la próxima y miren, fácil, no se compliquen para esta cena de Navidad. Este tiene un sabor exquisito. Bueno, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Adiós.